Centro de Asistencia Técnica es una dirección dependiente de la Secretaría de Vinculación Tecnológica de la Universidad. Y lo que hacemos básicamente es articular la oferta científica y tecnológica de la universidad con las demandas de las demandas de la sociedad, que pueden ser de carácter del sector público, del sector privado, de los estados, gobiernos municipales, provinciales o nacionales, y de empresas, instituciones, ONG, de diferentes industrias, de diferentes tamaños de industrias, de emprendedores. Lo que hacemos es recibir la demanda desde fuera de la universidad y ahí articulamos y vemos cuál de los equipos puede dar una respuesta técnica o una solución a esa demanda que está establecida. O sea, en función de eso, hoy tenemos una oferta a través de equipos de trabajo. Tenemos alrededor de 60 equipos de trabajo conformados en diferentes disciplinas, en diferentes habilidades y saberes. Se hace el desarrollo de una propuesta técnica y económica, y en función de eso se trabaja para dar respuestas y resultados a la sociedad. Vía mail o vía telefónica se pueden contactar particulares, empresas, del Estado o quien necesite algún servicio de atención de este tipo. Y la respuesta es casi inmediata, porque tenemos base de datos. Inmediatamente, una vez que tenemos la entrevista y sabemos de qué se trata, la necesidad que tienen, buscamos en los equipos, hacemos el contacto, transferimos las inquietudes y desarrollamos las posibilidades de solución. Todo el trámite ese nos lleva más de una semana, desde que se inicia hasta que termina. La respuesta es muy ejecutiva.